tengo fuerzas, si no hablo contigo, mi alma se enferma, si no estás a mi lado. La soledad me debilita, tu ausencia me da miedo, tu susurro me hace falta, más que el pan y el alimento. Yo no quiero estar así, desde este frío yo me muero. Ven y dame tu calor, dame pan, dame alimento. Yo no puedo respirar, yo no puedo estar tranquila. Me hace falta hablar contigo. Ven ahora que aquí estoy para decirte que sin ti me muero. Todavía todo marcha cuando estás a mi lado. La hiel me sabe a miel y el frío es mi abrigo. Contigo todo sale bien, nadie muere a tu lado. La llama nunca dejará de arder si tu amor cesado. Yo no quiero estar así, desde este frío yo me muero. Ven y dame tu calor, dame pan, dame alimento. Yo no puedo respirar, yo no puedo estar tranquila, me hace falta hablar contigo. Ven ahora que aquí estoy para decirte que sin ti me muero. Yo no quiero estar así, desde este frío yo me muero. Ven y dame tu calor, dame pan, dame alimento. Yo no puedo preciosa tarde, tenemos nuestro programa online, nuestra clase Vence y Conquista. Muy bien, en esta hermosa tarde un saludo muy especial a todos los padres, a todos los amigos, a niños y adolescentes, y un saludo muy especial a nuestro pastor Rudecindo Cepeda, que nos está observando y nos ha dado esta oportunidad para poder predicar y enseñar la palabra del Señor a todos los adolescentes. Amén. Bueno, en esta tarde, hermano Roberto, no hemos venido solo, sino que también venimos acompañados, ¿verdad? De una amiguita. Presenta a nuestra amiguita que nos va a ayudar con la oración. Sí, nuestra amiguita que va a pasar en este momento es nuestra amiga Renatita. Que pase adelante, Renatita. ¡Dios lo bendiga! ¡Dios lo bendiga, hermano José! ¡Dios lo bendiga, hermano Roberto! Para mí es una bendición estar aquí en este lugar con la clase ¡Vence y Conquista! Conquista. Adolescentes que nos están viendo en esta transmisión, y cómo no a los niños y a los
Vamos a, ay, hermano Roberto. Vamos a orar. Vamos a orar, ¿no es cierto? Vamos a orar para que el Señor Jesús nos dirija en esta tarde y que este, en esta tarde sea de mucha, mucha bendición. Amén, amén. Así que vamos a orar. Dios Padre celestial, en esta hermosa tarde. Te damos las gracias, oh, Señor Jesús de Nazaret. Por favor, Señor Jesús. Tú seas, oh Dios, porque nos has traído, Señor, a esta clase, Señor Jesús. Llegando a muchos niños, adolescentes, que el mensaje, Señor, llegue a un niño, a un adolescente que necesita tu palabra, Señor. Oh, Señor, te pedimos, oh, te rogamos en el nombre glorioso, Señor. Santo y Santo, poderoso Jesús. Usa cada hermano, cada alumno, Señor, a cada adolescente que va a estar, Señor, participando. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Bien, bien, queridos maestros, vamos a presentar la lectura bíblica. A ver, nuestro hermano Roberto, por favor. ¿Dónde la encontramos, la lectura bíblica? Proverbios 17:17. Proverbios 17:17. Amén. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Amén. ¿Qué tal si lo repetimos, hermano José? Amén. Amén. Gloria a Dios. A la cuenta de tres. 1, 2 y 3. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Estaré cerca a tu lado.
seguimos nuestro programa online con la clase Vence en Conquista, que tiene la participación del adolescente Anaí Quinye con un especial. Miren el video a continuación. Dios les bendiga. Un saludo muy especial para el Comité de Escuela Dominical. Saludos también para mi pastor Rudecindo Cepeda. En esta tarde vamos a cantar una alabanza para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No puedo quedarme así, como si nada, como si nada. El mundo pasa y yo no quiero desperdiciar ni un momento. Quiero dedicar a ti esa juventud y fuerza. Quiero dedicarla solo para ti y servirte a ti solo para ti. No quiero los amigos que me alejen de ti. Yo no quiero pasatiempos, ni ilusiones, ni engaños. Te quiero a ti, solo a ti, Jesús. Solo a ti, Jesús. Y vivir muy ocupada de las cosas que mi alma me hace tan feliz y muy feliz. Junto a ti, Jesús. Yo he visto muchas flores arrugadas y marchitas en el jardín. Y he visto cómo el hombre, su belleza y sus riquezas terminan así. Qué triste fin, qué triste fin. Yo no quiero los amigos que me alejen de ti. Yo no quiero pasatiempos, ni ilusiones ni engaños. Te quiero a ti, solo a ti, Jesús. Solo a ti, Jesús. Y vivir muy ocupada de las cosas que mi alma me hacen tan feliz y muy feliz. Junto a ti, Jesús. El mundo y sus vanidades se acercaron para darme su amistad. Pero yo le di la espalda porque de él no deseo nada. Tengo algo más real, Jesús me da su gloria y su paz. Yo no quiero los amigos que me alejen de ti. Yo no quiero pasatiempos, ni ilusiones, ni engaños. Te quiero a ti, solo a ti, Jesús. Solo a ti, Jesús. Y vivir muy ocupada de las cosas que a mi alma me hacen tan feliz y muy feliz. Junto a ti, Jesús. Gloria a Dios. Amén, hermano José, qué hermosa alabanza lo que escuchamos, ¿verdad, hermano José? Amén, muy hermoso. Es hermoso saber que todo nuestro tiempo, nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud y todo lo demos todo a nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermano José, en esta tarde tenemos un tema muy especial, ¿no es cierto? Amén. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Amén. Yo me voy a abrir un poquito, a ver. Compañerismo versus amistad. Una vez más, hermano José, para que todos puedan ver y escuchar. Perfecto. Compañerismo versus amistad. ¡Amén! ¡Qué hermoso tema! Compañerismo versus amistad. ¡Amén! Hermano
Renatita, para mí el compañerismo es algo que tiene un tiempo determinado. Puede ser las relaciones que hay en el trabajo, en el colegio. Ese es compañerismo. Pero la amistad es contraria. La amistad es fidelidad. Es la persona que está siempre a tu lado en las buenas y en las malas. Bueno, en esta tarde, Renatita, yo quiero invitarle a todos los amigos, a todos los adolescentes que comenten en sus redes sociales, comenten ahí qué es para ustedes compañerismo y qué es amistad. Así es, hermano José, y también no se olviden de compartir esta transmisión para que sea de mucha, mucha bendición. Amén. Y que saben que estamos entrando en Facebook, compartan la transmisión porque también lo estamos transmitiendo en... Dígale, hermano José, dígale. YouTube, en YouTube. Nació del vientre de una mujer. Amén, gloria a Dios. ¿Y cuál es la respuesta, hermano Roberto? Díganlo a todos los que nos están viendo. Fue Adán. La respuesta era Adán. Así que le agradecemos a todos los amigos, los niños, adolescentes, también a los padres de familia quienes participaron en esa tarde. Y aquí vamos a hacer el sorteo. Así que explíquenle, hermano José, ¿cómo va a ser el sorteo en esta tarde? Amén, bueno, vamos a seleccionar cinco, vamos a sacar cinco papelitos de este kit, de este ofrendario, cinco papelitos, y el último será el ganador. A ver, hermano Roberto, saque uno para sacar al primero. Los primeros cuatro van a ser descalificados. Amén, así es. Y el quinto será el ganador. Amén, así que vamos a meter quién, a ver quién. Roberto. El primer eliminado es... ¡Ta-ta-ta-ta! ¡Rose Cepeda! ¡Rose Cepeda! ¡Rose Cepeda! ¡Oh, no puede ser! ¡Siga participando, mi hermana! ¡Que el Señor Jesús me la bendiga! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ahora me toca a mí! ¡Espere! ¡Está bien, Renatita! ¡Está bien! ¡Ahora sí! ¡A ver qué! ¡Vamos a ver! ¡El siguiente eliminado es... ¿Ya? ¡Ah, ya lo vi! ¡Dígalo! ¡Génesis Mayanza! ¡Qué pena! ¡Siga participando! ¡Así es! ¡Siga participando! ¡Sigamos! ¿Cuántos nos quedan? Todavía nos faltan tres más. ¡Amén! Así que vamos a sacar. A ver, yo muevo. A ver, hermano Roberto. A ver, ¿quién será, hermano Roberto? ¡Déjame ver! ¡Ah, ya vi quién es! ¿Quién es? A ver. La hermana Abigail Obando. ¡No! ¡Abigail Obando! ¡Siga participando! ¡Mi hermano! ¡Que el Señor Jesús me la bendiga! ¡Y no se olvide de compartir esta transmisión! ¿Cuántos nos quedan? ¡Dos más, Renatita! ¡Vamos a mover! ¡A ver, aquí! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Ahora sí vamos a ver! ¡Nuestra hermana! ¿Quién será? ¡Blanca Kiki! ¡Siga participando! ¡Amén! ¡Ya nos queda el uno! ¡Ahora sí, el uno! ¡Hermano Roberto! ¿Quién será? ¡El ganador! ¡Saque usted, Renatita! ¡Saque usted ahí! ¡Vamos a ver el ganador! ¡Papá! ¡Ahí! ¡No vea! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¿Quién será? ¡A ver! ¡Por aquí! ¡Perfecto! ¡Tenemos al ganador! ¿Quién será el ganador? ¡Yo ya vi! ¿Quién es el ganador? Hermana Melanie Miranda. ¡Bravo! ¡Melanie Miranda! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aplausos para nuestra hermana! ¡Gracias por participar! ¡Ahora tenemos otra pregunta! ¿Cuál es, hermano José? ¡Dígalo! ¡Perfecto! Tenemos otro acertijo para que todos los amigos y niños nos comente esta pregunta. A ver, hermano Roberto, por favor, presente el acertijo de esta clase. Amén, hermano. Y el acertijo es... Dos amigos se toparon para amarse como nunca. Aunque uno murió, la amistad no se perdió. ¿Quiénes son?
Comenten, 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 chicos. ¡Qué bien! Ya están comentando de Renatita. Sí, ya están comentando. Comenten, comenten, para que entren al sorteo la próxima semana. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Repito una vez más la pregunta, a ver si alguien por ahí no escuchó. Así que vamos a repetir. Amén, hermana. El acertijo es: dos amigos se toparon para amarse como nunca. Aunque uno murió, la amistad no se perdió. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Comenten, comenten en este momento, comenten para que ustedes puedan participar en la próxima clase. Serán premiados. Amén. Continuamos con nuestra clase Vence, Conquista y tenemos la participación de nuestro adolescente Isaac Guamán, alumno de la clase Vence, Conquista, y nos va a deleitar con un hermoso salmo, el Salmo 133. Saludos, hermano pastor, a todos los hermanos, niños, adolescentes, maestros y amigos que nos están observando. En esta tarde les voy a deleitar con un salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como un buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Amén. Nuestro adolescente Isaac Guamán, hermano Roberto. Amén, gloria a Dios. En esta tarde tenemos un segmento muy, pero muy especial, dirigida por los adolescentes de la clase. ¿Cuál es la clase? Vence, Conquista. Amén, gloria a Dios. ¿Cuál es el segmento, hermano Roberto? Continuando con nuestro programa, también tenemos nuestro segmento Entrevistando a Nuestros Padres. ¡Entrevistando a nuestros padres! Saludos nuevamente, hermanos. En esta tarde le voy a hacer una pequeña entrevista a mi mamá, que consta de dos preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué es la amistad? Dios le bendiga, hermanos, para responder la pregunta. La amistad para mí es una relación entre dos o más personas. La segunda pregunta dice, ¿cómo fue la amistad con mi papá? Bueno, la amistad, por la gracia de Dios, he podido conocer a mi esposo. Tuvimos una amistad bonita entre como jóvenes. Tuvimos una amistad y así fue y por la gracia de Dios y hemos llegado a ser esposos. Saludo en el nombre de Jesús a mi pastor Rodicindo Cepeda, al departamento de Escuela Dominical y a los niños y amigos jóvenes que están viendo este pequeño programa a través de sus pantallas. En esta hora vamos a hacerle dos preguntas a nuestra hermana Inés. La primera pregunta consiste, ¿qué es para usted el compañerismo? Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, les saludo en el nombre del pastor Rodicindo Cepeda, a la Escuela Dominical, saludando también a los amigos y hermanos y los niños que están escuchando a través de esta pantalla. Podríamos hablar del significado del compañerismo. El compañerismo es de varias amistades, de dos en adelante, es una variedad de un compañerismo. El compañerismo podemos llegar a lograr hacer muchas cosas, compartir muchas actitudes, podemos compartir mucha humildad para ellos y más que todo también, como dice la palabra de Dios, ayudar el uno por el otro, ¿no verdad? Entonces, ese es un compañerismo, ayudarlos sabiamente con actitudes positivas para nuestro compañero que está en todo el tiempo en el campo laboral, en el campo que es el colegio, la universidad, la escuela. Entonces, en nuestras vidas se presentarán muchas amistades, mucho compañerismo, en la cual debemos ser sabiamente saber escoger a sus amigos para lograr hacer metas positivas
y lograr con un fin que sea positivo y agradable para Dios. Gloria a Dios. Bueno, la segunda pregunta consiste en ¿qué consejo le darían a los jóvenes para escoger una buena amistad? Humanamente yo puedo decir miles de cosas, pero el consejo más sabio, el consejo más grande que puede darnos es Dios. Y dice que solamente Él es el único que nos puede dar las mejores respuestas. Entonces, si nosotros le pidiéramos en oración y le decimos a nuestro Dios, pon en nuestras vidas, en nuestro camino, que sean compañeros que sean amistades, que sean sabios y edificados para nuestra vida productiva y cristiana, pues si no lo es, que también el Señor haga algún propósito para quitarlo de nuestra vida también, de nuestras amistades, de nuestro camino. Porque en la vida nos ofrecerán muchas cosas y vendrán amistades tanto espirituales y no espirituales. Y debemos ser sabios y escoger a nuestras amistades. Entonces, lo único que puedo yo decirle a los jóvenes, a los niños y a los adolescentes, que debemos ser sabios para escoger nuestras amistades. Y el único que nos puede dar esa sabiduría y ese entendimiento para nosotros poder adquirir las mejores amistades es a través de Dios, porque siempre va a haber un espíritu que nos va a redarguir, nos va a decir que esa amistad es buena y conservada y productiva para nuestras vidas, pero siempre va a haber un espíritu en el cual también dirá, no, esta amistad no está llevando para algo bueno, y siempre nos va a querer desviar del camino del Señor. Por eso solamente pongámonos en las manos de Dios, y las mejores respuestas vienen de parte de Dios. Es lo único que puedo darle por mí, y que sea de grandes bendiciones para mi vida, para la vida de mis hijos y para los que muchos están escuchando estas palabras. Bueno, gracias, hermana Inés, por sus palabras que nos ha dado en estas dos preguntas, y continuamos con los hermanos que están sintonizando este video. Amén, qué hermosa entrevista por parte de nuestros adolescentes, ver a ellos interactuando con sus padres y saber que los padres son ejemplos para los adolescentes, porque este tema es muy importante. Desde pequeño instruir a sus hijos, y cuando sean adolescentes ellos sepan muy bien diferenciar el compañerismo y la amistad. Porque en ocasiones, ¿qué sucede? Se toman malas decisiones y eso afecta a nuestra vida. Pero qué lindo es tener la congregación, a nuestros padres que saben diferenciar la amistad y el compañerismo. En esta tarde vamos a orar, porque hay una necesidad muy grande en esta sociedad, por los adolescentes que a veces tomamos decisiones que no son correctas y son afectadas a nuestra vida. En el colegio, en la universidad, de pronto pensamos que ese compañero, esa persona es nuestro amigo, y cosas que no es así. Y en esta hora vamos a orar, y voy a invitar a nuestro pastor Antonio Remache, quien es el director financiero del Departamento de Escuela Dominical, y con él vamos a orar por esta necesidad y también por otras necesidades más que existen en la adolescencia. Saludos en el nombre del Señor Jesús a toda la hermosa juventud de la Young Jesús José Antepara y Manabí. También abrazos fraternos para nuestro hermano José Salazar, quienes pues está trabajando, liderando con aquellos jóvenes preciosos en Jesús. Hoy en día vivimos tiempos muy difíciles, donde hay que diferenciar entre el verdadero, la verdadera amistad y el compañerismo, donde podemos nosotros tomar una decisión, y en especial meditar en aquellas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos da para que meditemos. Y en especial, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Joven, señorita, acordémonos y valoremos el tiempo muy precioso que usted está viviendo. La Biblia también nos enseña en 1 Corintios el capítulo 15, el verso 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Te invito hoy a meditar, a reflexionar cuál es tu verdadero amigo y a dónde te lleva. Te trae a algo productivo, a algo de provecho, o te lleva a algún perjuicio. En esta hora quisiera orar por ti, joven. Y en especial, si quieres tomar una decisión de poder acercarte a Dios, de poder buscar la ayuda del verdadero amigo, que es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro amigo como Él. No hay alguien que nos dé la mano, nos levante cuando estamos caídos, cuando necesitamos su perdón, necesitamos su ayuda. Jesús es nuestro verdadero amigo. Vamos también a orar por el joven Emerson Kinge, que él está delicadito de salud, pero creo yo que en el nombre de Jesús hay poder, ¿verdad? Usted y yo lo creemos. Levante su mano y vamos a orar. Y si alguien necesita postrarse a los pies del Señor en este preciso momento, hágalo, porque en Jesús hay poder. Soberano Dios, Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por darme la bendición de poder orar por aquella juventud, adolescencia, de la iglesia de José Antepara y Manabí. Señor, levántalos, fortalécelos. Señor, ayúdalos, Padre amado, por el joven que está postrado, necesitado, Señor. Oh Dios, dele la mano. Seguro que en Jesús hay todo poder y autoridad. Señor, lo creemos firmemente. Padre amado, en Dios. Gracias, Jesús. Amén. 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 Gracias a nuestro hermano Pastor Antonio Remache por la oración. De seguro, Renatita y hermano Roberto, que esa oración que cada uno que hicimos, esa oración llegó a los cielos y va a ser respondida a su debido tiempo. Amén, amén. Hermano Renatita, sigamos. ¿Qué tenemos ahora? Sí, decirle a todos los que nos están viendo que no se olvide del acertijo. ¿Cuál era, hermano? Amén. ¿Hermano Roberto? El acertijo era: dos amigos se toparon para amarse como nunca. Aunque uno murió, la amistad no se perdió. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Esa es la pregunta. Así que no se olviden de comentar. También no se olviden de compartir y etiquetar esta transmisión. Amén. ¡Gloria a Dios! Hermano José Salazar. Amén. ¿Sabes? Tenemos ahora a continuación a la clase de ¡Amistad! Veamos. Adoro a mis amigos. La amistad es un regalo de Dios. Me consuelan cuando estoy triste. La amistad es un regalo de Dios. Inventan chistes, me hacen reír. Tu amistad es un regalo de Dios. Saben lo que me gusta y no me gusta. La amistad es un regalo de Dios. Que también me dan buenos consejos. La amistad es un regalo de Dios. Además, me quieren tal como soy. La amistad es un regalo de Dios. Doy gracias a todos por ser como son. La amistad es un regalo de Dios. Amén, qué hermoso es ver a nuestros adolescentes participando con este acróstico, la amistad, que lo tienen muy claro. Hay algo, Renatita, que me gusta mucho, me gusta mucho, la I. La I. Inventan chistes y me hacen reír. Amén. Como la amistad de Fausto y Renatita, que son unos grandes amigos. Amén. Fausto y Dientes también. Y en esta tarde tenemos también a ellos, a Fausto y a Dientes. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Lo conozco a Fausto, pero a Dientes no. A Fausto sí. A Fausto es un buen amigo. Pero vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver en esta tarde, así que no se desconecten. Dios le bendiga a todos los niños y amiguitos que nos están viendo. Un día más, gracias a Dios, estamos en esta transmisión junto a mi amigo Fausto. Fausto, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dientes. Una bendición poder estar contigo una semana más. Y también yo también quiero saludar a todos los padres de familia, a los niños y también a aquellos amigos que domingo a domingo están esperando el programa de Escuelita Dominical Online.
Y también saludos al pastor Rudecindo Cepeda junto a su familia. Que el Señor Jesucristo los bendiga en gran manera. Dientes, te comento algo. El día de hoy estamos tratando un hermoso tema, ¿sabías? El tema de hoy es la amistad frente o versus el compañerismo. Dientes, una pregunta a ti te voy a hacer, Dientes. Para ti, ¿qué es la amistad? La amistad para mí es el afecto entre varias personas. Así es la relación entre dos o más personas. Muy bien, Fausto. Es como tú y yo, somos muy buenos amigos. Así es, exacto, eso te iba a decir. Nosotros somos un claro ejemplo de la amistad. Somos unos buenos amigos, gracias a Dios. Y Dientes, ¿algo más que tengas que decir sobre este tema, la amistad? Ah, te cuento la historia cuando yo me perdí en el bus. Pero tú, si no hubiera tenido un amigo como tú, no hubiera podido llegar a donde tenía que llegar. Pero gracias, Fausto, porque tú fuiste un buen amigo conmigo y me ayudaste. Claro, cómo no recordar de ese día, Dientes, cuando te perdiste en el bus, te perdiste. Entonces yo me acuerdo cuando te fui a buscar, porque tú eres un amigo para mí y te llevo en mi corazón, Dientes. Gracias por tu amistad. Tu amistad, como decían los niños, los adolescentes, perdón, que decían que la amistad es un regalo de nuestro Dios. Muy bien, y esa bendición eres tú, Dientes. Gracias por ser mi amigo. Gracias por contarme todo, gracias por aconsejarme cuando a veces me siento triste, me siento solo. Contar con tu amistad me hace muy, pero muy, muy feliz. Y también, Dientes, quiero contarte algo. Los adolescentes han estado participando. ¿Qué te ha parecido la participación de ellos, Dientes? Hermosa la participación de cada adolescente, en las entrevistas también. Sí, la entrevista me llamó la atención mucho, cómo los adolescentes le entrevistaban a sus madres, le preguntaban qué es la amistad, sus madres respondían a las preguntas que ellos les hacían, y ver cómo tienen esa comunión de padre e hijos y que llevan una linda amistad, ya que eso es muy importante, que los adolescentes, en vez de contarle quizás a quién, a un amigo quizás que no le va a dar unos buenos consejos, ¿qué es lo mejor que uno puede hacer, Dientes? ¿A quién debemos de contarle lo que nos está pasando? A nuestros padres. Amén, a nuestros padres, porque ellos quieren lo mejor para nosotros. Así que, adolescente que me estás escuchando, cuando tengas alguna dificultad, no dudes en buscar la ayuda, en primer lugar, la ayuda de Dios, ¿verdad, Dientes? Así es, Fausto, de Dios en primer lugar. Así es, la ayuda de Dios y luego de nuestros padres, porque nuestros padres, como les dije, ellos nos dan unos buenos consejos, entonces eso es una bendición para nosotros. Y también quiero saludar a los maestros que están siendo partícipes en este programa. ¿Quiénes son? A ver, Dientes, recuérdanos, ¿quiénes son los maestros? Los maestros, a nuestro maestro, nuestro hermano José Salazar. Amén. ¿Y también a quién? Al maestro Roberto. También es una bendición. Y también vimos a una amiguita, Dientes, ¿quién era? Sí, nuestra amiguita Renatita. Así es, nuestra amiguita Renatita se encuentra con ellos y están llevando la dirección de este hermoso programa. Esperemos algún día conocer a Renatita y estar los tres juntos, ¿sí o no, Dientes? Así es, están los tres juntos participando. Amén, para poder participar, si es posible, en algún programa estar los tres juntos. Quiero recordarles a todos los amiguitos que nos están observando en esta hermosa tarde a que no se olviden de compartir. Compartan esta transmisión, compartan con todos sus amigos, sus familiares, sus conocidos, y así juntos llegar a más personas con la enseñanza de la palabra de Dios. Y así que más adelante
tendremos la enseñanza de la palabra de Dios con una hermana muy especial. Así que si ustedes quieren conocer quién es esa hermana, pues no se desconecten, no se desconecten, porque tendremos una bonita enseñanza con el tema la amistad frente al compañerismo. Así es, así que dientes, bueno dientes, ya ha llegado la hora de despedirnos. Vamos a despedirnos, algunas palabras que tengan que decirles, dientes. Como tú ya lo dijiste, les invitamos a que sigan compartiendo y que les sigan dando un me gusta, me encanta, me divierte. Que sigan compartiendo para que más amiguitos, más adolescentes se unan para que escuchen la palabra del Señor Jesús. Estamos en YouTube también, en la página de la Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús, Quichua Antepari, Manabí. Amén, muy bien, dientes, muy bien, gracias por la información. También nos suscríbanse. Así es, suscríbanse al canal de YouTube. Pueden encontrarnos como Ian Jesús Antepari Manabí Quichua. Así que suscríbanse, por ahí también estamos nosotros cada domingo con la enseñanza, con las participaciones de cada clase. Así que amiguitos, ha llegado la hora de la despedida de nosotros, pero nosotros también vamos a seguir viendo esta transmisión porque mi amigo y yo también queremos aprender más sobre la amistad, ¿verdad? Porque queremos que esta amistad entre nosotros siga cada día creciendo en el amor del Señor Jesucristo. Así que, dientes, nos vamos, ¿verdad? Nos vamos con nos un fuerte vamos. Abrazo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén, hermano Roberto, qué hermoso es ver esa amistad que tiene Fausto y dientes. Amén. Hemos llegado también, hermano José, a la parte importante que es escuchar la palabra de Dios. Amén, amén. Y como invitada presente, ¿a quién tenemos como invitada, hermano José? Amén. Bueno, tenemos a una invitada muy especial, a nuestra hermana Betty Quille de Simbaña, de la IAN Jesús Olmedo. Ella va a estar dándonos la enseñanza en esta tarde. Que el Señor Jesús la use poderosamente. Dios me bendiga en esta hermosa tarde. Extiendo mi más cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A cada uno de ustedes, mis queridos niños, adolescentes, padres de familia y maestros. En esta hermosa tarde, para mí es una bendición contar con cada uno de ustedes y agradecer a Dios y a los maestros de la IAN Jesús Antepari Manabí por esta hermosa bendición, por esta invitación. Bueno, en este momento vamos todos a escuchar palabra de Dios. Es un momento muy bonito, agradable escuchar la palabra del Señor. Vamos a orar para que el Señor Jesucristo sea dirigiendo y su palabra bendita sea hablando y llegando a cada vida, a cada corazón, a cada hogar, a cada familia, a cada niño, a cada adolescente. Levante sus manitos, ahí donde usted se encuentre, levante sus manitos, cierre sus ojitos y vamos a conversar con nuestro Dios. Soberano Dios, bendito Jesús de la gloria. En esta hermosa tarde agradezco una vez más. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad. Te presentamos, mi Dios, a cada niño, a cada padre, a cada uno de los que están en sintonía. Señor, sea llegando tu palabra a cada vida, a cada corazón, a cada familia. Agradezco, Señor Jesucristo. Oh Dios, bendito Jesús de la gloria, quita todo lo que impide, danos libertad para entender su palabra y así obedecer. Dios de la gloria, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Vamos en este momento, cada uno de ustedes, mis estimados niños, adolescentes, padres, familia, interactúen. Envíen sus comentarios y también vamos a participar todos. El tema de esta hermosa tarde se trata de la amistad. ¿Para ti qué es una amistad? El tema es la amistad. Aquí tengo la frase que es la amistad. ¿La amistad qué es para ti? A ver, comente, comente donde ustedes están en sintonía, comente.
Para mí la amistad es una relación de afecto, confianza, que se establece en personas que no son familia. Ahora, ¿qué es el compañerismo? Esta clase de manera es de armonía, compasión o para lograr algún objetivo, llegar a una meta. Entonces, hay dos diferencias. Vamos a diferenciar algo. No es lo mismo amistad y compañerismo. No es lo mismo, es muy diferente. Hay una diferencia de la amistad que existe mayor confianza en una amistad. Hay una unión del uno hacia el otro, es más afecto. Hacia la otra persona hay más afecto, hay más cariño, hay más apego. En cambio, un compañerismo es solo por un momento, por algún favor, o en general solo por compartir algo, o algún objetivo, o grupal. Amén. Bueno, vamos en este momento a leer un párrafo en la Biblia, que tenemos aquí en Primera de Samuel. Si ustedes tienen su Biblia ahí en casita, es un libro infalible. Vamos a leer en 1 Samuel 18, 1 dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Vemos a dos hombres, a dos varones, a dos hermosos varones que se ligaron en amistad. Aquí vamos a ver a dos hermosos varones que vemos aquí, que dice, ¿de quién se trata? De David y Jonatán. ¿Qué pasa? Que ellos no se conocían, pero ocurre que un día el rey Saúl, aquí vemos a rey Saúl, ¿no es cierto? Jonatán era hijo de Saúl y guerrero del ejército del pueblo de Israel. Él es David, que la imagen que anteriormente estuvimos viendo es David, pero aquí vemos al rey Saúl. El rey Saúl, un rey que estaba gobernando en aquel pueblo, llega que escuchó de un varón llamado David. Y David tuvo muchos éxitos porque estaba con Dios. Pero el rey Saúl, si vemos aquí a este lado está David. David tenía muchos seguidores, tenía muchos éxitos. Él en todo vino derribando a un hombre gigante, a muchos guerreros, mataba a muchas personas en aquel tiempo porque estaban en contra del Señor. Pero Dios acompañó en todo momento a David. Entonces, ¿qué pasa? Que Saúl se entera. Saúl se entera de aquella noticia y empieza a enfurecerse. Empieza a enfurecer y llega un momento en que llaman a sus guerreros, llaman a sus aliados y empiezan a poner normas en que quieren de una o de otra manera eliminar a David. ¿Por qué? Por envidia, por celo, por maldad. ¿Por qué? Porque David vivía conforme al corazón de Dios. Pero este rey, muy enojado, muy celoso, muy enfurecido, muy envidioso, y dice: yo decreto esta orden que tiene que eliminar a David. Mandemos a pelear contra aquellos guerreros y más de lo que era normal. Y envió y les dijo, ¿para qué? ¿Con el fin de qué? Lo eliminar. Pero en ese momento, algo ocurre que el rey enojado, pero había
el hijo del rey. Mira algo asombroso, que el hijo del rey va con la noticia a David y dice, mi padre está, ¿qué hizo usted para que mi padre se enoje? Pero yo te vengo a dar la noticia, que mi papi te quiere eliminar, porque el padre de Jonatán era el rey Saúl. Entonces dice, mi padre te quiere eliminar, te quiere matar. Enviaron a sus guerreros para que vayan y te maten. Entonces, él desde ese momento, más antes de aquello, conoce a David y Jonatán y hacen un pacto. Un pacto muy, 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 muy unido, un pacto no de compañerismo, sino de amistad. Y ese pacto lo une, hace que ellos vuelvan más que un hermano. Y le pasa la voz de su padre y le acompaña a huir a David. Le dice, váyase. Porque el rey va a venir los guerreros y te van a matar. Y aquí vemos que David está huyendo. David ya se va, huye del rey Saúl porque lo iban a matar. Entonces David se esconde, se va a un lugar, a un hoyo, a un lugar muy lejos y se esconde aquel varón. Pero nunca el Señor Jesús se apartó de David. ¿Por qué? Porque era un hombre fiel, temeroso a Dios y muy obediente. Ahora en esta hermosa tarde, cada uno de ustedes, mis queridos niños, adolescentes o padres de familia, el Señor Jesucristo nos envía a nosotros, a cada uno de nosotros a meditar, a ver cómo nosotros debemos seleccionar a nuestro amigos, a nuestras amistades, todos nuestros amigos o algún amigo que tenga en su colegio, en su escuela, en su trabajo, en diferentes lugares o por su barrio, hay amistades que no le van a llevar por el buen camino. El Señor Jesucristo nos ayuda a que nosotros separemos, distingamos, que sepamos seleccionar a nuestros amigos. ¿En qué forma y de qué manera? ¿De qué? Porque hay amistades que ahora en este tiempo, estamos en un tiempo muy peligroso, donde el Señor Jesucristo nos invita a cada uno de nosotros de que debemos estar alertos, de que debemos estar prevenidos, precavidos. ¿Por qué? Ante tanta maldad. Hay muchos amigos que de pronto le quieren llevar al vicio, a la droga, al alcohol, a la mentira, al engaño, a cometer muchas cosas que no es agradable ante los ojos del Señor. Y nosotros tenemos un corazón hermoso, ese corazón que hermosea nuestra vida espiritual, pero quiere Satanás por medio de una amistad, quiere destruirlo, quiere entristecerlo, quiere lastimar, quiere dañar nuestros corazones, pero vamos a ser muy sabios como David. Muy sabios, saber distinguir a nuestras amistades. Sea una amiga, sea un amigo. Vamos a elegir un amigo como Jonatán, como David, que era muy temeroso a Dios. Ahora en este tiempo tenemos que tener mucho cuidado, que el enemigo de una o de otra manera queda a tratar en su vida, en su mente, en su corazón, pero no le vamos a permitir. Porque allí donde usted se encuentra está Dios, y Dios está viendo todo lo que usted hace. Alguien le invitará de pronto a robar, a mentir, a engañar, a cometer errores. Le invitarán al vicio, a la droga, al alcohol, al robo, al engaño. No permitas, porque Jesucristo lo que quiere en este momento es que su vida y su corazón pertenezca solo a Él. Hay un hermoso versículo que vamos a leer a continuación. ¿Qué dice en Proverbios 17, 17? Vamos a ver aquí este hermoso versículo que dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano
en tiempo de angustia. Más allá de ese amigo que tenemos, de pronto se llama Juan, Pedro, Juanita, Rosa, Anita, de pronto sea esos amigos, más allá tenemos a un amigo que se llama Jesucristo. Un amigo incondicional, un amigo fiel y verdadero, que nunca nos va a fallar. Ese amigo se llama Jesucristo. Pero Jesucristo nos invita a que tengamos buenos amigos aquí en la tierra. A que tengamos buenos amigos, que no nos induzca al mal, sino que nos lleve por el camino correcto, que es el camino de la salvación y vida eterna. En esta hermosa tarde, vamos a dar gracias a Dios. Y si de pronto hay algún amiguito ahí en el colegio, en la escuelita, o en la familia, o en el barrio, hay algunas amigas o amigos que le está induciendo por el mal camino, de pronto papá no sabe, mamá no sabe, el pastor no sabe, pero hay un Dios que todo lo sabe y sabe el camino que quiere tomar o el camino que quiere llevar ese amigo. Pero el amigo que ama no desea el mal. El amigo que ama no tiene envidia. El amigo que ama no es rencoroso. El amigo que ama no desea el mal para nadie, sino más bien desea que siga adelante, que sea próspero en la vida espiritual, que siga en el camino del Señor, que sea obediente, que sea fiel, que sea seguro, que sea exitoso, que sepa vivir bajo el temor del Señor en todo momento. Levante sus manitos. Cierra sus ojos y vamos a decir al Señor Jesucristo. Soberano Dios, bendito Jesús de la gloria, te damos las gracias por tu palabra. En esta hermosa tarde has hablado a mi vida y a la vida de los niños, de los adolescentes o de los padres. Ayúdanos a vivir como a ti te agrada, a tener buenos amigos que nos induzca al camino verdadero, al camino santo, al camino correcto, Señor Jesucristo. Si hay alguien que de pronto está por ahí a ocultas, queriendo dañar su vida espiritual, no permitas. Ten misericordia por aquellos niños. Oh Dios eterno, te damos las gracias en esta hermosa tarde. En el nombre de Jesús, agradecidos estamos por su bendita palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Agradecemos a nuestra hermana Betty Kinge. Qué hermoso mensaje, hermano Roberto, Renatita. Amén. No. Amén. Gloria a Dios. Me llegó al corazón, me llegó al corazón ese mensaje. Bueno, Renatita y hermano Roberto, estamos llegando a la parte cumbre, a la parte que no nos gusta, pero sabemos que con el Señor siempre somos vencedores y que siempre estamos en oración. Saludamos también a nuestro hermano pastor Santiago Simbaña y a la iglesia de la Ian Jesús Olmedo por todo el respaldo, y también por la hermana Betty. Hermana Betty, Dios le bendiga. Gracias por aceptarnos la invitación y compartirnos la palabra del Señor. Estaremos siempre orando por su congregación. Sabemos que el Señor está bendiciendo grandemente allá en la obra. Amén. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso saber eso, hermano José! Amén. Y como hemos llegado a una parte que no nos gusta, como usted decía, hermano José, que es la despedida de esta tarde. Pero no se olviden que Dios mediante el próximo domingo va a dar otra clase. Amén. También, Amén, la hermano clase José. De embajadores. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡La clase de los embajadores! ¡Amén! Así que no se olvide de compartir transmisión. También no se olviden de seguirnos en nuestras páginas. ¿Cuáles son nuestras páginas, hermano José? Facebook, YouTube. Amén. En Instagram. Amén. No se olviden de seguirnos en nuestras páginas de redes sociales. Bueno, en esta tarde, para concluir, saludamos a todos los amigos, niños, adolescentes que nos han estado observando, y sabemos que el Señor nos va a bendecir en esta semana. Nos toca despedirnos y nos despedimos con un abrazo virtual para todos. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Chao. De chicos aprendí.
como hermanos. El fútbol y las canicas, a los buenos y a los malos. Muchas veces nos peleamos, otras veces ni hablamos, pero aún sigo siendo amigo, el que es como mi hermano. Amigo tú, amigo yo, perdóname si te fallo. Lo sé muy bien, lo sabes tú, siempre estaré cerca a tu lado.